Hello. Hi, sorry. I was finishing to get ready here. Good evening. Hello, hello. I'm sorry for the delay. Here we are once again, ready to get started. And I actually kind of ready to finish, you know, kind of ready to wrap it all up because we are at the last lesson for this module. So that means that we are just about to be done, you know, just about to finish everything we have been working towards until now. And from now on, well, guys are gonna go into a different sort of process. You're gonna go to work with you know, different teachers, different people. So yeah, welcome. This is, you know, your warm welcome to Corporativo. I hope you will have an amazing time here and you will get to learn a lot, you know, from all the teachers and from all the people that you're going to get to meet in the process. So yeah, right now it has only just been an introduction. Sí, esto básicamente tómenlo así, ¿verdad? Como un proceso de introducción, un proceso de inicio. Yo sé que muchos de ustedes van a lograr su meta, sí, paso a paso, es cierto, tal vez no sea una situación tan acelerada como puede ser quizás clases todo el día. Donde uno pueda que lo haga más rápido, ¿verdad? O lograr más rápido la meta de aprender inglés, pero créanme que acá estamos todos interesados en ayudarles, en apoyarles en el camino y pues en que ustedes puedan alcanzar ese objetivo, ¿sí? Entonces, para mí personalmente ha sido un gusto, ¿verdad? Haber estado en, bueno, uno de sus primeros pasos acá. Y pues, quién sabe, más adelante nos volvemos a encontrar. Alguno de ustedes pueda volver a estar en alguna clase conmigo ya en un nivel más avanzado. Por el momento, pues, espero que hayan podido aprender al menos dos, tres palabras, aunque sea. Y pues eso, ¿verdad? Sería para mí satisfactorio saber que algo he logrado ayudarles a alcanzar. Y pues nada, ha sido un gusto, sí, para mí. Esta noche vamos a estar trabajando ya en el último par de cosas y pues no quería irme sin hacer lo que les había dicho, darles algo de vocabulario, poder ayudarles a adquirir un poco de esto, ¿verdad? De palabras que podamos usar. Ahora, esta vez, ya que se acercan las fechas de celebración, se acercan, ¿verdad? Fechas importantes en ese sentido. Antes que nada, ahora que me acuerdo, Happy Thanksgiving to all of you. Because yeah, right now we are actually on Thanksgiving. You know, it's a very special day, un día muy, muy especial en Estados Unidos y en el cual las familias pues suelen reunirse, tienen cenas voluminosas en las cuales principalmente, ¿verdad?, agradecen por todo lo recibido durante lo que ya va del año y principalmente eso se hace como para agradecer la cosecha, ¿sí? O sea, el Thanksgiving es una práctica que más que todo va orientada a eso, ¿verdad? Agradecer la cosecha. Y pues, vaya, para que seamos honestos, se supone que la celebración inició como un banquete. O sea, sí, la idea sí es verdad que sea un banquete bastante grande. Pues, pero ¿qué significa que será como el último banquete así de voluminoso que se puede dar la familia antes del invierno, sí, de las fechas complicadas en las cuales pues se supone que todo lo cosechado con anterioridad va a ayudar, ¿verdad?, a que sobreviva un invierno más. Entonces, el Thanksgiving tiene varias versiones, esa es una, o sea, alguien más les puede decir, no sé, alguna versión religiosa, pues está bien, si lo quieren ver desde esa forma, pero el Thanksgiving principalmente es, ¿verdad?, como una celebración más hacia la cosecha, hacia la naturaleza, ¿sí? Se agradece por haber recibido. Pues eso, los alimentos de los que se dispone para enfrentar el invierno, porque pues en Estados Unidos y en muchos países a partir de estas semanas ya el invierno arrecha, el invierno se pone más complicado y pues con anterioridad, ¿verdad? Cuando la gente todavía vivía en cabañas y así, no había tanta facilidad como puede verse hoy en día, era supuestamente más complicado, o sea, era más difícil. Si alguien se enfermaba, era muy complicado que alguien lo pudiera atender. Entonces, por eso mismo, ¿verdad? Se celebra
esta fecha o esta conmemoración, porque en realidad no es específicamente una fecha, sino que el Thanksgiving es el segundo jueves, penúltimo jueves de cada noviembre, eso, el penúltimo jueves de cada noviembre. Entonces, no sé, espero que se lo hayan pasado bien. Yo sé que pocas personas en este país celebran el Thanksgiving. Nosotros, bueno, mi familia lo hicimos como por 3 años, ya ahora la costumbre, ¿verdad?, no está tan presente como antes, pero igual, es algo interesante, ¿sí? Y pues esta noche vamos a estar hablando un poco más acerca de eso, acerca de celebraciones y cuáles pueden ser como las costumbres más comunes a la hora de llevar a cabo estas celebraciones. Eso, aparte de un ejercicio del cual les hablaba el día de ayer, que es un ejercicio acerca de la lectura, ¿verdad? Vamos a estar practicando. Tenemos un párrafo por ahí y ese párrafo me interesa, ¿verdad?, que podamos practicarlo, como les mencionaba, para poder ir generando esa costumbre, ¿sí? Porque la lectura nos ayuda en muchas cosas. Ya, pues ayer les mencioné varios de estas características. Entonces, hoy vamos a estar leyendo ese párrafo y pues después, ya pasando de eso, vamos a empezar, ¿verdad?, a hablar acerca de lo que serían las celebraciones. Ahora, antes de llegar a esto, quiero también hacerles una pregunta. Sí, la pregunta de la última clase, o sea, no es obligatoria necesariamente, tampoco es algo que deba ser contestado en inglés, o sea, ustedes pueden contestar como más se sientan cómodos, pero sí es para mí algo muy importante. En mi caso, pues yo considero que todavía estoy bastante joven en esto de la enseñanza, apenas llevo cerca de que 4 años, ¿verdad?, desempeñando la labor. Entonces, si tal vez no sea mi aspiración más grande, tal vez no sea mi sueño más grande el ser docente, pero sí es algo que me gusta hacer, me gusta poder compartir, me gusta poder ayudar a que las personas pues aprendan, ¿verdad?, aunque sea un poquito. Entonces, y por eso mismo, quisiera conocer de parte de ustedes que han estado acá durante un mes, ¿cuál ha sido su percepción del desarrollo de las clases y principalmente cuál podría ser alguna sugerencia, algún consejo que, que ustedes puedan tener para mí? Sí, algo que ustedes quisieran ver diferente en una futura clase que podamos tener juntos y pues de esa forma yo trataré, ¿verdad?, de ir pues adaptándome. Créanme que corporativo me ha ayudado bastante en esto porque más que todo en el área virtual, porque pues para mí yo inicié o la cosa que a mí me atrajo acerca de la enseñanza fue la presencialidad, el trabajar con estudiantes cara a cara, el re realizar actividades aquí y allá, o sea, en mi caso pues era así, yo tenía eso cuando trabajaba en la universidad me gustaba mucho, ¿verdad? Trabajar un montón, actividades y cosas, movimientos, o sea, que no se quede quieta la clase, pero en cuestiones así virtuales es un poco más complicado llevar a cabo este tipo de actividades, entonces corporativo me ayudó bastante mientras todavía estaba trabajando de forma virtual en la U a pues ir, ¿verdad?, mejorando algunos aspectos del trabajo virtual. Al final de cuentas, por si se lo preguntan, básicamente eso fue lo que llevó a que yo me diera por vencido del trabajo en la U porque pues sentí que se tardó demasiado en regresar a la presencialidad y pues sentí que me estaba cansando ya, ¿verdad?, de tener estas clases y las clases de la U virtuales. Preferí quedarme acá porque sentí que era pues un proyecto más, en cierto modo, más bondadoso y más fructífero. Entonces, pero eso es parte acerca de mí. Ahora quiero saber su percepción. ¿Qué consideran ustedes o cuál podría ser alguna de las sugerencias que ustedes pudiesen tener para mí y para mi propio crecimiento en el futuro? Lo pueden decir en español, en inglés, como ustedes gusten. Y pues no sé, me gustaría empezar a escuchar acerca de eso. I don't know, maybe. Bueno, si gustan hacerlo de forma voluntaria sería mucho mejor, porque así no se va a sentir obligado, ¿verdad?, el comentario. Entonces, no sé. ¿Alguien que tenga algo que decir acerca del desarrollo de las clases? Sí, buenas noches, teacher. Noches. No, pues en lo que va con mi persona, pues la verdad es de que
Me ha gustado su forma de enseñarnos. Para mí es excelente. Me gusta que usted esté bien activo. Trata la manera de animarnos, de que nos sintamos bien, de que nosotros entendamos lo que es en realidad lo que es el inglés, ¿verdad? Porque de hecho yo hace años intenté pues aprender en otro lugar y no me gustó. Entonces, pero con ustedes es diferente. Lamentablemente, creo que ya no va a continuar con nosotros, ¿verdad? Pero Nunca se sabe, nunca se sabe si el otro ciclo, en el siguiente módulo me asignen de nuevo, pero es difícil que se pueda. Pero igual, ajá. quién sabe. Pero ojalá, ¿verdad? Y continuar usted con nosotros para darle seguimiento, ¿verdad? Y bueno, nada más lo desearle pues muchos éxitos y así le digo, para mí es un excelente maestro. Thank you very much. Ok, ¿alguien que sí traiga el machete desenvainado? Nah, es que ni siquiera sé dónde viven, así que pueden decir lo que quieran y no lo voy a encontrar. So, anyone else who would like to share? ¿Alguien más a quien le gustaría compartir algo? Hello, teacher. Good Hey night. there. Good evening. Good evening. There we go. Good evening. Sí, bueno, de mi parte agradecerle porque algo que me ha parecido bastante es que quizá por el hecho que ha vivido en Estados Unidos, puede hablarnos de una como una vida cotidiana. Hay cosas que quizás aquí se pueden aprender, pero de una manera superficial. Pero ya estando viviendo en Estados Unidos, creo que la experiencia que usted tiene y lo ha compartido con nosotros, porque hay palabras que posiblemente en la teoría sea de una manera, pero ya en la práctica, cuando la emplean nativo, por ejemplo, ya se usa de una manera diferente. Y nos dio un par de ejemplos usted. Y esa parte me ha gustado bastante. Y resaltar la paciencia que tiene. Ah, porque creo que no es de todo ser profesores. Creo que debe traerse, esto es una vocación quizá, supongo. Creo que tiene que ser una vocación porque no todos quizá tenemos la paciencia para enseñar y creo que ha quedado muy claro que tiene paciencia con nosotros. Quizás lo que me hubiese gustado, no, creo que no dependía tanto de usted, pero quizás sí de la metodología, es de que participáramos un poquito más, hablar, ajá, el speaking un poquito más. Quizá porque nos agarró un poquito la tarde, no sé, puedo hacer mucho, ¿verdad? Pero sí me hubiera gustado quizá un poquito practicar un poquito más speaking. Ok, entendido. Sí, y eso en parte, pues sí fue, digamos, responsabilidad mía porque tuve un par de problemas. Ven, o sea, cuando son solo 16 clases, dos clases hacen una gran diferencia. O sea, porque fueron dos clases nada más las que perdimos, pero por esas dos clases, o sea, se hizo un retraso bastante grande y pues hubo, ¿verdad?, complicaciones para el desarrollo de los temas. Pero sí, ahora, la situación es que en su caso, yo sé que usted ha estado ya en. O sea, se nota, ¿verdad? Que ha estado en cursos previos. Entonces, y eso como que a veces da como más ese deseo de poder practicar más. Pero para el básico es bien complejo. Ahora, si nos llegamos a encontrar en grupos más avanzados, ahí sí. O sea, son grupos en donde hay muchas más interacciones. Yo hago mucho más esas divisiones de grupos, o sea, ir a los breakout rooms, a veces solo a contestar preguntas entre ustedes. Entonces, no solo conversaciones, porque pues ahorita es más eso. Pero si los mando a ustedes, digamos, a que contesten preguntas, se van a poner a hablar en español. Se van a hablar en español y no va a tener chiste. En cambio, en grupos más avanzados, o sea, ya como que sí, ¿verdad? Se da un poco más las interacciones entre compañeros, más que solo conmigo. Entonces, pero sí, yo entiendo que es algo que a mí me gusta hacerlo, me gusta darles las oportunidades porque pues muchos se quejan. Espero que con ustedes no vaya a ser el caso y por eso les digo, les deseo suerte. Porque muchos después, cuando ya están en grupos más avanzados y luego caen conmigo, se quejan que dicen, no, el que el profe anterior no nos dejaba decir ni pío, o sea, solo entraba, hablaba, 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 me dormía yo, ni cuenta se daba que me dormía y, o sea, nunca nos preguntaba nada. Entonces, es algo que yo nunca he querido ser así. Ahora, miren, si me permiten un ratito, yo les cuento.
Yo no quería ser maestro, o sea, yo nunca lo quise. Cuando estaba estudiando, nunca fue mi deseo. Pero cuando se presentó esa oportunidad, que yo estaba ya en mediados de cuarto año de la U, o sea, ya llegando al quinto año, pues desde tercero a mí sí me había gustado la cuestión esa de Amity, así se llama el proyecto, ¿verdad? Entonces yo intenté inscribirme, en ese entonces estaba todavía, tenía, ¿cuánto? 20. Entonces no pude, sí, estaba en tercero del auto, todavía con 20, ajá, no pude. Pasó el tiempo, el siguiente año intenté otra vez, ahí sí ya me pude inscribir y pues empecé el proceso de selección y todo. Del grupo, solo, o sea, éramos como 90 por todo, solo llevan a 5, eso ha sido así siempre, o sea, desde el principio de ese proceso, 4 o 5 nada más. Del Salvador éramos 80, parece, por todos los que fuimos ese año. Pero bueno, la situación es que durante el proceso, cuando estábamos llenando formularios y todo, muchos formularios hacían la pregunta, ¿por qué quieres ir a Estados Unidos? Yo siempre, ¿por qué quieres participar en este proceso? Yo siempre ponía el intercambio cultural, por conocer lugares, por mejorar mi inglés. Nunca yo decía, porque quiero aprender metodología de enseñanza, porque quiero ser mejor maestro. Entonces a mí les tocó en la U, porque querían que yo fuera, les tocó ayudarme a llenar esas cosas. O sea, y siempre me decían, no, tenés que poner que porque sos profe, que no sé qué. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Que yo, el que no quería ser maestro, sí, llegué a Estados Unidos y pues sí, ¿verdad? Llegamos, todo bien, el primer día en la escuela de preparación y así. Y empezaron las asignaciones de clases. Y resulta que a mí me asignaron con kinder. Entonces es probable que de ahí venga la paciencia que usted dice. He sido paciente casi toda mi vida, sí, pero con la enseñanza no lo era tanto. Yo sí le había dado clases ya a un par de primos, o sea, no es que desde ahora, ¿verdad? Pero ya a un par de primos le había dado clases y así. Que de hecho es lo único que yo ponía como experiencia que tenía en la enseñanza. O sea, que yo le había dado clases a primos y las clases que le daba al grupo de mi hermana en bachillerato, como parte más o menos de las horas sociales y práctica docente. Pero bueno, eso. Ya después resultó que, o sea, justo en la primera semana de clases, a la maestra con la que yo fui asignado a trabajar, se le murió la suegra. Entonces la señora se tuvo que ausentar. En una semana, yo pasé de que no me gustaba la enseñanza a tener a 25 niños. Dentro de ellos, la mayoría eran americanos, hablaban solamente inglés, a mi cargo, porque los maestros sustitutos no conocen a los niños, no saben nada. O sea, cada día es un sustituto nuevo, entonces no saben nada acerca de ellos. Entonces, fue una prueba grande, de verdad, que al principio les juro que yo pensé, no. Yo me reía de una muchacha que decían que esa muchacha de aquí, ¿verdad? Llegó a Estados Unidos y a la primera semana se regresó. O sea, ella no aguantó y se regresó. Entonces yo pensé, no puede ser. O sea, si esta señora no regresa rápido, ¿cómo voy a hacer con tanto niño? O sea, porque los niños a veces lloraban. No era kinder, por eso digo, a veces lloraban, a veces querían pacha, a veces no sé qué, a veces no sé cuánto. Entonces, así, de la nada. O sea, no fue nada que yo tuve, un mes, mes y medio para acostumbrarme, no. Era tercer día de clases cuando a la señora se le murió la suegra. Se fue una semana completa y cuando regresó, ya los niños ya empezaban, ya decían al menos, hola, muy buenos días, al menos. O sea, y ustedes van a ver aquel montón de niños chelitos que yo tenía ahí, que ya decían, hola, muy buenos días. Entonces, eso me ayudó a mí a entender un poco acerca de la enseñanza, o sea, acerca de lo importante que es el poder compartir, el poder también entablar relaciones con la gente. O sea, no solo, como muchos profes solamente como que construyen una barrera, ¿verdad? Yo soy el profe, ustedes los estudiantes, ustedes allá, yo acá. Entonces, en mi caso, nunca me gustó eso. Y por eso yo no quería ser maestro, porque yo siempre veía a mis profes y eran como muy enojados. Yo decía, nada, yo no, o sea, no quiero ser así. Entonces, cuando regresé, yo tuve que presentar mi proyecto en la universidad acerca de esa experiencia. Yo presenté principalmente eso, o sea, la conexión que se debe generar con los estudiantes, el hecho de ser flexible en cierto modo, o sea, no ir y presionar a que aprendan a la primera, más que todo cuando son cosas que tal vez las personas no están del todo preparadas para hacerlo. O sea, no es como que ya ustedes traen con ustedes 20 ciclos anteriores ya trabajando, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, porque yo me quedé con el trabajo en la U, o sea, gané, digamos, el concurso de Amitis y por eso me quedé con el trabajo en la U, porque pues les convenció lo que yo decía y todo. Pero pues después a mí fue que me terminó hartando el trabajo en la U y ajá. Pero el punto es
que, o sea, la enseñanza para mí es algo importante y espero que ustedes vayan a considerar eso más adelante. No necesariamente el hecho de que yo les haya enseñado algo, sino el pensar en que aunque algo tal vez no nos parezca lo mejor, aunque tal vez no sea nuestro fuerte, nuestro mayor gusto, pero si podemos hacerlo para el beneficio propio y beneficio de otros, sería bueno aprovecharlo. Entonces, yo les digo, yo estoy orgulloso de este proyecto. A mí me gusta mucho de verdad ser parte de esto porque siento que, o sea, ustedes son la cara diferente, ¿verdad? De este país. Hace mucho tiempo venimos de tiempos bastante oscuros, bastante difíciles. Entonces, si ustedes son la prueba de que estamos yendo hacia mejores momentos, ¿sí? Y pues con el esfuerzo que hacen, porque es un esfuerzo estar aquí noche a noche, una hora, escuchándome a mí, escuchándose entre ustedes y así. O sea, aunque no lo parezca, es algo que sí, es difícil. Entonces, pero el esfuerzo y el compromiso, créanme que hace sentir, o sea, me hace sentir bien, ¿sí? O sea, me hace sentir bien y me alegra, ¿verdad? El poder, pues colaborarles, el poder estar con ustedes y apoyarles cuando se pueda. Entonces, de verdad les animo a que no se rindan, a que durante este tiempo, que como les dije ayer, probablemente van a estar en pausa, traten de buscar una frase, una palabra, un texto pequeño para ir practicando. Y que cuando el siguiente profe los encuentre, ustedes estén ya a mitad de camino, ¿sí? Ya sean semibilingües. Porque hay cosas que de verdad se pueden lograr en poco tiempo. Aprender un idioma, no al 100%, tal vez no tanto, pero créanme que poder comunicarse, poder expresar las ideas que tenemos, sí se puede. Solo, todo es más que todo el poder ir entablando conexiones, ¿verdad? El poder ir reconociendo, ah, esto es eso para esto, esto para lo otro. Entonces, 5 o 10 minutos que le dediquemos al día, cuando ustedes estén libres, créanme que les van a ayudar a no perder la práctica. Sí, 5 o 10 minutos. Por ejemplo, en mi caso, yo le dedico 10 minutos al francés, no al pan, al francés, al idioma. Entonces, y de verdad, yo siento que ya estoy empezando a aprender una que otra cosa. O sea, tampoco puedo platicar en francés, pero estoy empezando a establecer eso, ¿verdad? Relaciones entre, ah, o sea, esto se parece al español, esto se parece al inglés. El francés es una mezcla o el inglés es una mezcla. Entonces, y por eso mismo vamos entablando conexiones. El inglés también tiene esas conexiones con el español. Así que, o sea, poquito a poco, ¿verdad? Dediquémosle ese tiempito y van a ver que eso les va a ayudar. Pero bueno, no sé si alguien tenía algo más que decir. Perdón que tomé ese rato. ¿Sí, la Jimmy? Ah, Hi. in my case, congratulations. I think that you are a good teacher, but have a little problem that I consider that you are very no hace un resumen o no es conciso. O sea, redondea mucho lo que habla. So I think that for that, I lost the time. I remember that only is 1 hour. But por lo demás, todo bien. Ok, entendido. Súper. Ok, ya. Eso sí, eso no lo puedo negar. Sí me pasa. Y a veces hasta yo mismo después me doy cuenta, wow, ya se fue tanto tiempo. Entonces, sí, suele pasar. Hay ocasiones en las que lo hago, por ejemplo, me pasa eso cuando estoy repitiendo, digamos, la información que ya les di, tratando como de aclarar algún punto. Y pues eso me lleva a otra cosa. Y sí, se va como los rodeos y se va el tiempo. So yeah, that's something, eso es algo que sí considero que es algo importante, ¿verdad? Más que todo para esto, que solamente es 1 hora, que sí debería modificar para que sea más fructífera la hora. Entonces, en ese caso sí tiene razón y no, no, o sea, no lo niego. Eso es algo que sí reconozco y a veces sí hasta a mí mismo me sorprendió y me di cuenta, ¿verdad? Que había momentos en los que pasaba eso. So yeah. Ok, a ver, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario que puedan tener? ¿No? ¿Nadie más? Ok, bueno, entonces, vamos a ver. Ahora, como les decía, vamos a hacer esta práctica de lectura que tengo para ustedes, ¿sí? Es básicamente, está en la última sección del trabajo de plataforma.
Y pues simplemente es una conversación, sí, pero yo la veo más como una situación de lectura, no tanto de práctica de conversación, sino más en sentido de poder leer, ¿verdad? Así que vamos a ver. So, we have two people here. We have Meng and Cario. Sí, esas son las dos personas que son parte de esta conversación. Y vamos entonces a practicarla. Quiero escuchar que todos ustedes practiquen esta conversación al menos una vez, o sea, lectura al menos una vez. Y sería entonces, debería ir de la siguiente forma. Hi there. Hi Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. Bye. Muy bien. Esa es la lectura conversación que vamos a estar practicando. Una vez más, sería de forma voluntaria, pero si no hay voluntarios, iniciaré, ¿verdad?, a elegir quién la va a ir practicando. Así que, I don't know, do I have any volunteer to practice this conversation? Aunque antes que nada, ¿tienen alguna duda con alguna de las preguntas de las palabras en cómo se pronunciarían en esta conversación? Vale, parece que no. Entonces, oh, mowing the lawn. Mowing the lawn se utiliza para hablar acerca de cortar el césped o básicamente podar el césped. Cuando hacemos cualquier clase de arreglo en el jardín, it would be mowing the lawn. Pero principalmente es para eso, para cortar el césped. Ok, ahora sí. ¿Quién iniciaría con la lectura entonces? ¿O hay alguna otra duda? ¿No? Ok. Entonces, ¿algún voluntario para iniciar con la lectura o elijo quién? Yo, Sí. Oh, ok. hola. Ok, yes, Ay, Carlos. bueno. Ok. Bien podría, pero todavía me falta la manera de cómo pronunciarlo. Todavía me falta mucho. Intentémoslo, no hay problema. Para eso estamos acá. Ok. Yo tendría que hacerlo de ambos. Va, si quiere, ya que dice que pueda que le cueste, le ayudo yo con el cario. Usted haga lo de Meg. Okay. Ok. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? Home. I'm writing an essay for a Spanish class. You check? For a minute, where are you? I am a internet coffee. Why am I? I am having coffee, and ready my, ¿cómo se pronuncia eso? Magazine, magazine. Magazine. Oh, y your family. Okay, they're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where are your brother? John is not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Very good. Thank you very much, Carlos. Now, anyone else? Oh, ¿alguien más que esté listo para poder practicar esta conversación, lectura? Voy a practicar. Okay, sure. También yo.
Serían la ambas. Si gustan, sí. Sí, pueden hacerlo juntas. Ok, no hay problema. Hi there. Jaime. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? I'm going and I see for Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? I am internet coffee with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. Who is your family? They are fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. He's mowing the lawn. My mother is hot shopping. Where is your brother? Where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, why? My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, thank you very much, Liliana. Great, very good. So, Lahiri, escuché que usted quería practicar también, so you can go ahead now. Yeah, I don't know if alguien más quiere. En este caso, la idea es más que todo que lo podamos leer todo. Sí, ajá, es que la cosa con Carlos es porque él dijo que le iba a costar, entonces por eso la ayudé, pero en los demás, ¿verdad? La idea es leerlo todo, ¿sí? Para que practiquen básicamente todas las palabras. Okay, but let me to know when. No problems. Okay. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? I am reading. I need easy and say easy. I don't know how is Essay. essay for Spanish class. Can you chat? Yeah, for a minute. Where are you? I am in internet coffee with my friend Carmen. I having a coffee and she is writing a magazine. How is your family? They are fine. They are all fine. My father is working outside. She is mowing the lawn. My mother is out shopping. Where are your brother? John, sorry, John is not home. She's playing soccer in the park. Oh, wait, my mom is home. She is calling me. I have to go. Okay, bye. Bye-bye. Okay, very good. Thank you very much. Okay, ahora, los únicos momentos fueron con el he. No sé si yo escuché mal, pero escuché que ambas veces dijo she is mowing the. Oh, esta palabra. Esta es como si fuese con una O. Se dice lawn, ¿sí? Mowing the lawn, como si fuese con O. Lawn. What is the difference between the Leyes no tiene la N, entonces sería law. Law, sin la N. Con la N suena lawn. Lawn. Entonces, es similar, pero el sonido cambia un poco porque pasa de ser la law, que termina hasta ahí, law, y lo que lo hace cambiar es eso, ¿verdad? La N, porque suena lawn, sí, lawn. Entonces, casi es el mismo sonido, pero la N hace que la percepción sea distinta. Pero vienen bien, bien similares. Pero una pregunta, ¿se me escucha bien marcado el acento latino? No, en realidad no. Eso le iba a decir, que de hecho hubo dos momentos en los cuales me gustó mucho lo que hizo, porque por acá, oh, aquí por ejemplo, dijo yeah for a minute, o sea, aquí se lo dice for a minute, sí, el decir el yeah for a minute es algo muy, muy, muy de gringo, sí, o sea, el decir yeah for a minute, porque suena, ¿verdad? O sea, el yeah es como tipo una confirmación vaga, sí. Luego tenemos que aquí usted dijo también, I'm having a coffee, que se lo dice I'm having coffee, pero es mucho mejor decir I'm having a coffee o más también, más americano, decir, bueno, más gringo, el decir I'm having a coffee.
Entonces, son detalles bastante buenos y de hecho no suena con demasiado acento. O sea, la verdad suena bastante, bastante bien, muy fluido. Solo son pocas, ¿verdad? Los momentos en los cuales hay, como digamos, detallitos. Por ejemplo, aquí, no me acuerdo qué fue. Ah, dijo where are, sí, en lugar de where is, sí, o where's your brother. Dijimos where are, pero pues eso es un detalle que si uno no presta atención simplemente pasa desapercibido. Pero lo que sí es importante es esto, ¿verdad? La diferencia entre his and she's. No sé si fue quizás por lo borroso que está acá, pero eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Decir el pronombre correcto. Se los Yo digo soy porque. disléxica, Ah, it's okay. Se los digo porque, o sea. Tengo un tío que él así, o sea, así ha vivido toda su vida en Estados Unidos, diciendo she is cuando se trata de cuestiones masculinas y he is cuando se trata de cuestiones femeninas, entonces he's all a mess. Así que bueno, cosas que pasan. Pero el resto, excelente la Hiri. Very, very good. Carlos, es algo normal. O sea, la verdad que, más que todo, si usted al principio fue sincero, al principio usted me dijo, o sea, que era la primera vez que estudiaba inglés, entonces. Al principio es difícil, pero créame que siento que está haciendo un muy buen trabajo porque hay palabras que están bien complicadas de decirlas y usted las ha dicho, entonces es algo bueno, sí. Ahora, esto otro, essay. Essay es un ensayo. Sí. Ah, esta fue la otra que dijo rara la Jiri. O sea, no rara, sino diferente. Sí, usted dijo reading, I'm reading an essay. Se puede, claro que sí se puede. Sí, podemos leer un essay, pero aquí es writing an essay. ¿Sí, la Jiri? Ah, no, solo para Carlos. O sea, Oh, okay. un Thank you. comentario para Carlos. Ajá. Realmente, yo creo de que nunca es tarde para aprender. Yo ya vieja, o sea, inglés, porque no me gustaba. Y yo soy la muestra viva en que ahora por lo menos ya sé, teóricamente, porque ya acabo de fallar, pero ya sé que lo del verbo to be, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Porque ni siquiera sabía, o sea, ni sabía decir más de hello y hasta ahí, no me podía ni siquiera presentar. Entonces, creo que si uno pone una parte de empeño, pues puede ir mejorando y claro está. Por eso yo le pregunté, no por vanidad, sino porque quiero saber si realmente hago las cosas bien o Sí. porque lo ideal es porque no le escucho mucho la Y pregunta. es normal, créame que eso es algo súper normal. Yo, pues, era de las primeras cosas que preguntaba siempre. O sea, cuando conocí a alguien nuevo en Estados Unidos, era lo primero que yo quería saber. O sea, porque yo quería saber si el esfuerzo que según yo había puesto había valido la pena. Y era tan genial. Bueno, una vez una señora me estaba cortando el pelo y estaba platicando con ella y ella me dijo que si de dónde era. Ah, pues yo le dije que era de El Salvador. Y ella me dijo, ¿qué? ¿No eres de Estados Unidos? Suena como si fueses de Miami. Y yo, no. Le juro que yo ese día salí de esa peluquería sintiéndome poderoso. O sea, porque fue como que, wow. O sea, ¿qué necesidad tiene esa mujer, verdad, de decirme algo así? Entonces me sentí súper cuando pasa eso. Entonces, es algo normal. O sea, es algo que sí. O sea, uno lo hace sentir bien el saber que el esfuerzo que está poniendo en algo está dando frutos. Y en su caso, pues, va por un muy buen camino. So, yeah, very, very good. Ok, a ver, ¿quién será el siguiente? Veo que Javier está por ahí practicando, así que Javier, no sé si se le atreve ya. Sí, Ok. solo una pregunta. En moving, ¿se pronuncia como W o move? Mowing. Mowing. Mowing, ajá, mowing. Ok. Mowing the lawn. Ok. Okay, so you can start when you're ready. Hi there. It's mowing, ¿verdad? Jaime. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? I'm in a internet cafe with my friend Carmen. I'm moving. I'm having coffee. And she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He is moving
moving the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He is playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. 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 All right. Very good. Muy bien. Muy, muy bien. Solamente esto ya sabemos, ¿verdad? Está medio complejo, sí, el mowing the lawn. Pero vaya, ahí les mandé también una palabrita en el chat, sí, el lawn mower, ahí es donde cambia también las cosas siempre el inglés con sus chistes, sí. Mowing the lawn es la acción, ¿verdad? Porque yo estoy podando el césped, pero la máquina que se utiliza para esto se llama una lawn mower, sí. Primero utilizamos el adjetivo, que en este caso sería lawn. Y luego mower, que sería lo que describe, ¿verdad? A la máquina que se utiliza para cortar el césped. Entonces, son esas diferencias que existen, ¿verdad? En el inglés. Sí, mowing the lawn es la acción, lawn mower es la máquina. Ok, ¿alguien más? Veamos, tenemos todavía a un par de personas esperando. So, who would like to do it next? Tenemos a Yesenia, JC y también a Gilma. ¿Quién de ustedes quisiera animarse ahora, chicos? Yo lo voy a ver. Ok, Gilma. Y luego a Jaycee. A ver si me sale. That's ok. Entonces dice, hi, Ted. Hi, Matt. What are you doing? I am sitting on my bed in my lap and comfortable. I am doing my homework. What are you working on? I am studying as essay for Spanish class. And you chat. And chat. Para minute, no sé cómo es. Minutes, como lo dijo, está bien. Para minutes. What are you? I am in the cafe with my friend Carmen. I am having coffee and she's wearing a magazine. What is your family? They are fine. My father working outside. He's working the law. My mother is also in our shopping. Where is his brother? John's not home. He's playing soccer in the park. On way, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye, bye. No sé si lo dije bien. Sí, de hecho, muy bien. De hecho, muy, muy bien. ¿Sí, Carlos? De hecho, sí. Una pregunta. Porque donde dice I am an internet classe, porque no lleva dos F. Oh, eso era una cosa que se me había pasado decirles. Es internet café. Esta palabra es en español. Es internet café. Oh. Ajá. No es internet coffee, sino que internet café. Así como antes existían por todos lados los cibercafés. Ajá. Esto así se dice, cibercafé o internet café. Entonces es café, no es coffee, sino café. Suena diferente a decir café, conste, porque nosotros decimos café, sí, así, pero en inglés es como si la tilde estuviese en la A, es café, café, ajá. Pero sí, todavía existen y todavía se usan y todavía se puede utilizar esa palabra. So yeah, internet café. All right, así como cuando hablamos de las cafeterías, sí, no es cafeterías, es cafeterías. Bueno, le iba a decir, Gilma, me gusta mucho lo rápido que pronuncia, o sea, es bastante acelerado y es algo bastante bueno porque tiene buena fluidez, así que muy bien. Gracias. Okay, you're welcome. Y sí, ¿verdad? O sea, son pocas las palabras y eso es algo bastante bueno también a destacar, que son pocas las palabras en las cuales se equivocaba, en el resto, muy, muy bien. So yeah, very, very good job. Okay, Jay-Z, how about you? Can we get to hear you now? Bueno, hi there, hi Matt, what are you doing? I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? I am reading an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute, what are you? I am interning cafe with my friend Carmen. I am having coffee and she is reading a magazine. Who is your family? They are fine. My father working outside. He is mowing.
the lawn. My mother is coffee shopping. Where is your brother? John not home. He is playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye, bye. Very good. Muy, muy bien. Este grupo de ustedes, yo no sé qué hacen aquí en básico. Ustedes están engañando corporativo. Tomen el examen y váyanse más arriba. No estén ahí de mentirosos. Okay, so yeah, you guys are doing great. Very, very good. Muy bien. Yesenia, vamos a escucharla a usted ahora, que solamente nos queda escucharla a usted. So yeah, Yesenia, can you please do the reading? Okay, me está fallando mucho el internet, pero y bueno. Okay, thank you. Hi there, hi man. What are you going to do? I'm sitting, my bed is my laptop, computer, I don't my home. What you working on? I'm reading an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I am internet cafe with my friend Carmen. I am having coffee and she read a magazine. How is your family? They are fine. My father working outside. He's shopping. Mowing the lawn. Sorry, mowing the lawn. Okay. He's mowing the lawn. My mother is all the shopping. Where is your brother? John is not home. He is playing soccer in the park. Oh, why? My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye, bye. Very good. Thank you very much. Muy bien, excelente trabajo. Muy bien, entonces, me alegra bastante, la verdad, el trabajo que están haciendo, como les estaba mencionando antes, porque sí, siento que, o sea, vamos por muy buen camino y creo que ustedes, o sea, se les hará fácil, ¿verdad? Llegar a la meta, créanme. Solo que, claro, nada viene solo, ¿sí? Tenemos también que esforzarnos un poco por ello. Y bueno, para lograr un poquito más de esto, quiero compartirles ahorita un poco de vocabulario, sí, un par de palabras, ¿verdad? Que pues son palabras importantes principalmente para cuestiones que tienen que ver con celebraciones. Así que vamos a ver. So we have here celebrations. Sí, esa es como la palabra general que podemos utilizar, celebrations. Si no sabemos qué está pasando, podemos decir simplemente, oh yeah, they have celebrations over there. Sí, tienen celebraciones ahí, celebrations. Then we can also say, let me see if I got this edited. No, I do not. Okay, so celebrations. Then we have birthday. Sí, birthday. Aquí hay una cosa que pasa muy a menudo y yo no sé, es algo que la verdad está bien grabado en la memoria de muchos, que decimos happy birthday. Incluso llegamos a decir my happy birthday, pero no. Birthday es nada más la palabra que se utiliza para hablar acerca del cumpleaños. Happy birthday significa feliz cumpleaños. Entonces, si ustedes dicen my happy birthday, están diciendo mi feliz cumpleaños de una vez. Así que la palabra que deberíamos usar sería solamente birthday. Sí, my birthday. Luego, celebrate. Celebrate significa literal celebrar. Sí, celebrate. Birthday party es una fiesta de cumpleaños. Birthday party. Then we have Christmas Eve. Christmas Eve. Esta es la noche, la víspera de Navidad. Sí, la víspera de Navidad. Para nosotros simplemente es el 24, ¿verdad? Pero en inglés es Christmas Eve. Then we have Easter.
Easter, esta es la Pascua, ¿sí? Easter. Then there is Christmas. Christmas es Navidad directamente. Christmas, el 25 de diciembre. Then we have anniversary. Este es general, puede utilizarse para muchas cosas. El aniversario, ¿sí? Puede ser de boda, puede ser de lo que ustedes quieran. So yeah, anniversary. Then we have a wedding. Esa es la palabra que utilizamos para hablar acerca de una boda. Sí, wedding, wedding. Entonces, esa es una boda. New Year's Eve, la víspera de Año Nuevo. Sí, New Year's Eve. A carnival. A carnival es un carnaval. Bastante fácil, ¿verdad? A carnival. Then we have New Year. New Year es Año Nuevo. Sí, New Year. Then we have christening. Este christening es casi como una primera comunión, básicamente. Sí, christening. Then there is Good Friday. Good Friday es el Viernes Santo. Sí, good. Todos los días así que los católicos celebramos como santos, se pueden decir como good. En la Semana Santa, conste. Sí, Good Friday. Then we have event. Esto simplemente es un evento. Sí, event. Luego Lent. Lent es cuaresma. Lent sería cuaresma. Okay, so graduate. A ver, graduate es diferente de graduation. Graduate es simplemente graduarse, o sea, lograr graduarse. Entonces, eso es graduate. Luego, graduation es la celebración de la graduación. Then we have baptism. Baptism es el bautismo. ¿Sí? Baptism, bautismo. Gift, gift. El gift es un regalo, sí, gift, regalo. O presente, como quieran ustedes referirse a ello. So, gift. Then we have honeymoon. Honeymoon es literalmente la luna de miel. Sí, honeymoon. Then we have retire. Retire. Sí, retire. Esto es para retirarse. Retire. Then there is Halloween. Sí, Halloween es la fiesta, ¿verdad? El día de las brujas o pues Halloween. Then there is the bar mitzvah. Sí, bar mitzvah. Es una celebración, según entiendo, judía, en la cual hacen la trascendencia de entre de jóvenes a adolescentes o de niños a adolescentes, something like that. I am not completely sure. So yeah, that's the bar mitzvah. Okay, then we have parade. Parade. Parade es un desfile. Cuando ustedes van a los desfiles así de las fiestas patronales en su ciudad, ustedes están yendo a un parade. Okay, then we have festive. Festive, esto se utiliza para describir tal vez lugares o para describir fechas. Sí, a festive day or a festive park. Un parque muy festivo. Entonces, festive. Ese más que todo es un adjetivo para eso, ¿verdad? Para referirnos a algo festivo. Then we have season, es una temporada. Pero esto, o sea, se refiere también no solo a las temporadas que ya vimos, o sea, a las del año, ¿verdad? A las estaciones, sino que season también se utiliza para hablar acerca, por ejemplo, de la Christmas season, la temporada navideña, Halloween season, la temporada de Halloween. ¿Qué otra? Sería la de... ¿Cuál otra es importante en Estados Unidos? Oh, yeah. Independence Day season, sí, la temporada pues de independencia y así, ¿verdad? Temporada. Then we have Thanksgiving. Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, que es el que celebra hoy. Thanksgiving. Then we have balloons. Balloons se utiliza para hablar acerca de los globos. Sí, los globos son los balloons. Then we have be born. Be born. Sí, be born es, se utiliza cuando hablamos acerca de nacer, sí, be born. Then we have Mardi Gras. Mardi Gras es una celebración en cierto modo cristiana que marca el inicio de las fechas próximas a la Semana Santa. Es algo que nosotros no necesariamente celebramos. Y es como la celebración que se da cuando se supone que se marca la fecha en la que se obtuvo el maná. Sí, si ustedes han escuchado alguna vez eso, ¿verdad? El maná del cielo y así. Entonces, eso, Mardi Gras, es esa fecha en la que se celebra eso.
Okay, then we have ribbon. Ribbon es simplemente una chonga, sí. Ribbon es una chonga. Una chonga que se puede poner en el regalo, sí. Ribbon. También ribbon se utiliza para hablar acerca del listón. Antes que se nos vaya a olvidar o perder esa idea, ribbon también se utiliza para hablar acerca del listón. And then we have wreath. A wreath es como una corona, sí. Nosotros, las coronas principalmente, hablo de coronas, no corona en la cabeza, okay, corona como de flores, sí. Entonces, por eso les iba a decir, nosotros las coronas principalmente las utilizamos para el Día de los Muertos y es como común acá. Difícilmente vemos que en las casas de las personas hayan wreaths, sí, en las puertas. Entonces, estas wreaths son coronas que las personas colocan en la puerta de su casa decoradas de Navidad. Entonces, sí las he visto, incluso creo que venden en el Dollar City este tipo de coronitas así, pero no son tan comunes. En Estados Unidos se ve mucho que las personas las compran naturales, o sea, no como, digamos, las que compramos o podemos comprar acá que son plásticas. Entonces se ven mucho las coronitas así naturales, las red, hechas de pino. Así que eso sería una red, sí, una corona como floral adornada. Ok, then we have procession, literal, una procesión, procession. Festival, lo mismo, es un festival. A present, aquí sí, ¿verdad? Un present es, pues, básicamente la idea que tenemos para hablar acerca de un regalo. Se puede decir gift o también podemos decir present. Then we have the birth certificate. Ok, birth certificate se utiliza cuando estamos hablando acerca de el certificado de nacimiento. Sí, o como nosotros mayormente lo conocemos, una, ¿cómo sería? Una partida de nacimiento. So yeah, birth certificate. Then a costume. A costume sería un disfraz, sí. Costume es un disfraz. Then we have greeting cards. Greeting cards son las típicas tarjetas, ¿verdad? Que se dan cuando alguien está celebrando algo. Esos son greeting cards. Then get married. Get married significa, pues, casarse. Sí, get married. Cuando alguien se casa, eso sería get married. Luego tenemos fasting. Fasting es ayuno. Hoy en día es mucho más común que se hable acerca de esto, ¿verdad? Entonces, fasting, el ayuno. Then a public holiday. Hay diferencias entre un regular holiday y un public holiday. Un public holiday es un día en el cual no se trabaja. Entonces, en el caso nuestro, podría ser el 1 de mayo, el 10 de mayo y 2 de noviembre, días así, ¿verdad? Public holiday. A reception, una recepción. Sí, una recepción, a reception. Sí, Dollar City. Ajá, Dollar City. Entonces, no Dollar City, sino Dollar City. Ok, fancy dress es un vestido elegante, ¿sí? A fancy dress. Ramadán, el Ramadán es una celebración, creo que esta es islamita, en la cual hacen una conmemoración, ¿verdad? A Allah. So yeah, Ramadán. El Passover es algo muy, muy similar al Thanksgiving, porque es básicamente una celebración judía en la que se tiene pues comida y así, como sucede en el Thanksgiving. Y la última era Pancake Day. El Pancake Day es un día raro en el cual se celebra, pues, el día del pancake, donde casi todos los comercios venden pancakes. Ok, so, basically that's it. Así que llegamos al final. Ha sido un gusto. Espero de verdad que tengan el mayor éxito en este camino, ¿verdad? Y pues en sus vidas en general. So yeah, thank you guys very much for your attention and participation during this whole module. I hope you have an amazing rest of your life, and I hope that I will see you one day. So yeah, have a good night and see you later. Okay. Thank you for all. You're very welcome. Bye-bye.